Bueno, a la hora de tratar de modelar un techo, en este caso específicamente este tipo de techo que son basados en tejas, tenemos dos estilos. Uno que es muy simple, eh, tratando de generar, digamos, una superficie continua donde están todos nuestros elementos uno sobre otro. Y otro que es un poquito más elaborado que es eh, a partir de piezas. Estas piezas pues las conocemos como tejas, digamos aquí en... en en latinoamérica entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente crear el primer el primer modelo el primer modelo se hace de una manera muy, muy simple es crear digamos eh, unos un, un, un área en este caso un área lo suficientemente amplia ponerle buena cantidad de segmentos en una dirección no en las dos y posteriormente venir a modifiers parametric deformer y activar la opción que tenemos acá que se llama wave, que es la última, de esa manera pues nosotros tendríamos una forma de redistribuir la información eh, que ya se tiene con el, con el plano, es decir todos los segmentos unos van abajo, otros van arriba y de esa manera pues podríamos generar este tipo de, de, de techo ya eso combinado con una buena textura, pues podríamos simular muy bien a nivel visual o de generar la visualización de este objeto en un proyecto 3D. Entonces, como, como elemento, eh, nosotros tendríamos esta teja que pues aquí lleva el nombre de, o esta marca, Eternit, eh, resuelto con un plano y un modificador de Wave. Pero a la hora de modelar esta, pues sí tendríamos que tener un poquito más de. De precisión en el trabajo entonces lo que uno hace eh, generalmente es modelar una para poderlas luego ensamblar de manera adecuada incluso como este que es más preciso miren que cada una va apilada sobre la otra de tal manera que se van como generando eh, digamos hileras unas hileras que van en forma cóncava, otras que van en forma convexa y así sucesivamente se van apilando unas con otras. Entonces para poder hacer esa, pues voy a ocultar esta que ya tengo de Ternit y lo que voy a hacer es crear un plano, un simple plano. En este momento voy a crear un planito acá que me ayude como a generar cómo es esa teja. Entonces voy a darle aquí en centímetros, o sea, puede ser 30 centímetros de... de de largo por 30 de ancho, en este caso Length y Width, lo voy a poner en el centro, pues simplemente como por tenerlo un poco más ordenado, y voy a pedirle a esto que eh, me ayude a generar pocos segmentos. Entonces, al tener en este caso cuatro segmentos, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que necesitamos doblar esta superficie. Entonces para eso, pues simplemente voy a acudir nuevamente a un modificador paramétrico. Entonces, Modifiers, Parametric deformat, y voy a utilizar Bend. El vend inmediatamente lo que debemos hacer es darle un valor. Voy a ponerle aquí 120. 120 en, en, en la parte de doblar. Si no vemos ningún resultado al doblar, pues tenemos que empezar a mirar en qué dirección se va a generar. Y en el caso de nosotros, pues sería el eje X. Entonces miren que ahí tendríamos más o menos una una buena apertura en este caso voy a tratar de doblarlo un poco más vamos a darle 150 grados y ahí tendríamos una especie de teja pues el ángulo realmente no sé si, si es tan tan pronunciado no creería que sea tan pronunciado aunque hay otras que sí lo tienen así de pronunciado pero son otros tipos de estilos ya es algo que eh, debemos empezar como a personalizar y mirar cuál es el punto más adecuado lo bajaré en 130 bueno, finalmente, como son muchos objetos, puede que el usuario final no vaya a notar que no tiene un espesor. Pero si de pronto se van a hacer, digamos, imágenes o renders, donde eh, las tejas se ven en primer plano, es muy importante trabajar en el nivel de detalle. Entonces, eh, por ejemplo, en esta zona, digamos que desde este ángulo podríamos notarlo, eh, que se le ve como el espesor. De pronto es de muy lejos, pero lo importante es que. En algunos casos eso se va a ver incómodo. Entonces, cuando las tejas realmente las vamos a ver desde muy lejos y no vamos a ver el perfil, las podríamos dejar así. Pero cuando vamos a comprometer en alguna visualización, eh, digamos, parte del techo o se le va a notar el perfil, es importante que le agreguemos el modificador de shell o incluso hacer este mismo procedimiento con una caja para evitar de pronto, digamos, este otro paso. Entonces miren que el shell lo que hace es darnos un grosor hacia el interior o un grosor hacia el exterior. En este caso pues digamos que este es el interior, perdón, y el anterior era el exterior. Lo voy bajar hacia el interior. Eh, ahora lo que voy a hacer es tratar de duplicarlas o ensamblarlas unas con otras para eso pues lo que necesito es entender que estas tejas tienen una particularidad y es que una de las zonas es un poco más angosta para que se puedan apilar fácilmente entonces eh, digamos que la parte de arriba es mucho más angosta que la de abajo por lo tanto de esa manera se pueden ensamblar fácilmente entonces eh, lo que voy a hacer es agregar un modificador que también lo podemos encontrar acá que hace parte de los de free for former y voy a poner este de ffd de 2x2x2 lo que va a hacer es ponernos dos puntos de control en ancho dos puntos de control en alto eh, en largo y dos puntos de control en alto Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos esos dos puntos de control ubicados, lo que voy a hacer es bajarlo un poco, vamos a bajarlo un poco para que la otra ensamble ahí perfectamente, no mucho, bajémoslo un poquito. Y con la herramienta escalar voy a encogerlo un poquito. Entonces, de esa manera los dos puntos de control que tenemos en este sector, que los acabo de seleccionar con una región, los he eh, cambiado de posición y los he encogido con la herramienta escalar. Miren que realmente el efecto es muy sutil, pero básicamente sustancioso para nuestro acabado. Entonces ya tenemos la teja, en este caso podríamos ponerle nombre teja 01. Voy a ponerlo ahí. Y nos vamos a ir a la vista lateral. Aquí perfectamente vemos eh, la caída o la pendiente que tienen nuestras tejas. Y lo único que voy a hacer es duplicarla. Más o menos por acá podría ser. Ellas pues van apiladas de esta manera y vamos a duplicar aproximadamente 15 unidades como instancia por si surgen algunas necesidades de cambio. Entonces ahí van a quedar todas las tejas apiladas unas con otras. Vamos a mirarlas acá. Miren que ahí quedan todas apiladas. Vamos a quitar la malla para que podamos ver bien. Y ahí están unas con otras, todas eh, en orden. Cuando se tiene esta primer, esta primera, eh, este primer tiraje de tejas, pues lo podemos seleccionar todo y agrupar. En este caso le va a dar, digamos, eh, grupo teja. Por decir algo eh, convex, pongámosle convex. O bueno, dejémoslo así más bien. Teja 01. Eh, lo que voy a hacer es irme a otra vista como front, en este caso front. Voy a duplicar otra, otro patrón. Miren que ya estoy duplicando otras 15. Ya serían 30 tejas. En este caso pues, también lo dejamos como instancia. Y ahí tendríamos eh, por este momento, digamos, las otras que van en, 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 en vertical. Per, perdón, eh, convexas. Lo que necesito es hacer la que viene cóncava. Entonces lo que voy a hacer con esta que acabo de duplicar, girarla. Eh, 180 grados y tratar de ubicarla donde realmente vendría que más o menos sería en esta posición que van ensambladas de esta forma de hecho pues podríamos incluso ensamblarlas de esta manera para que se deje notar un poco más esta estructura sin embargo es importante mirar que no haya de pronto un cambio de orientación que no nos deje ver bien el ensamble vamos a mirar que no hayan espacios lo suficientemente desagradables a la hora de hacer este ensamble yo consideraría que está bien vamos a mirarlo por acá eh, aquí se ve como una separación lo suficientemente grande pero nosotros podríamos corregir esto con, con, la, con la herramienta rotar en este caso pues a la hora de rotar vamos a hacerlo de una rotación libre y generalmente podríamos utilizar la, la dirección adecuada en este caso esta de acá x Vamos a mirar ahí, ahí está. Entonces miren que de esta manera pues tratamos de, de generar este tipo de, de ensamble. Creo que ahí quedaría bien. De todas maneras pues es un asunto ya de ubicación de objetos. Y ya con estos dos elementos seleccionados o eh, lo que hacemos es terminar de construir todo el techo. Le damos aquí un espacio prudente y le decimos que nos duplique, no sé, por ahí unas 20. Entonces ahí tendríamos un techo lo suficientemente eh, completo para poder de pronto generar ese tipo de detalle ok esto es más o menos lo que se construiría para poder formar digamos esos tejares tan complejos que hay veces necesitamos ya si en alguna parte las tejas tienen como un corte esto podríamos agruparlo en un digamos panel tejas digámoslo así y utilizar herramientas como slice. En este caso, voy a agregar un slice. Eh, otro modificador paramétrico que tenemos acá: modifiers, parametric, eh, slice. Por aquí está. Y podríamos decirle en algún momento con el modificador slice. Vamos a ver si lo puede aplicar fácilmente a todo el grupo. Mmm, que nos recorte. Miren ahí. Entonces, uno podría estar en modo recorte. Obviamente no para desaparecer las tejas, no tendría sentido, sino para tenerlos, digamos, este corte del slice de una manera vertical, entonces voy a ponerlo a, 180, a 90 grados, perdón, a 90 grados el plano de recorte, y de esta manera lo que voy a hacer es tratar de moverlo, eh, digamos, al borde y girarlo, vamos a girarlo aquí, no sé, 45 grados más o menos. o pongámosle 15 entonces van a haber partes donde necesitamos hacer unas tejas como en esquina más o menos así para poder ensamblar con otra esquina que va en otra dirección entonces de esta manera pues podríamos como ir efectuando como ese cambio obviamente las, las tejas todas las hicimos planas y aquí lo que estoy haciendo es eh, tratando de inclinarlas como irían en el techo si estos objetos al final van a pesar mucho y van a volver lento un poco el trabajo, lo que pueden hacer es darle clic derecho a todo el grupo, Object Properties, y decirle que siempre nos los muestre como, como cajas para que no le pese tanto al software. Entonces va a ser más liviano, pero en el render siempre lo vamos a notar tal cual como, como, como estaba modelado. Entonces, básicamente, esto eran las dos herramientas que nos podrían ayudar a generar digamos nuestras tejas eh, y espero pues que sea como de utilidad